Mi mayor preocupación fue el equipo en desventaja, pero no porque esas situaciones puntuales nos convirtieran, sino que el equipo tiene la capacidad y las individualidades que te permiten saber de que en cualquier momento estos accidentes que pasaron o estos incidentes que pasaron en esos 9 minutos, nosotros lo podíamos dar vuelta porque teníamos tiempo. Y ahí sí me preocupa lo que pasó ahí, lo que pasó también en Venezuela en el segundo tiempo. Pero bueno, tenemos que saber de que estas cosas son las que tenemos que mejorar desde la conducción, desde saber de que el equipo no se puede demorar, más de todo en este tipo de torneos, donde la fortaleza mental tiene mucho que ver de cara al futuro.